Nos vamos en vivo y directo a República Dominicana porque llega hasta ahora, ahí lo ven en pantalla, el vicepresidente para Cultura, Turismo y Comunicación, Jorge Rodríguez, quien es el encargado, el jefe de la mesa de diálogo por parte de la acción del gobierno bolivariano. Hay que recordar que está previsto para el día de ayer y el día de hoy la reunión con todos los que tiene que ver con el diálogo y la oposición venezolana. Vamos de inmediato con nuestro compañero Boris Castellano. De la patria venezolana. Somos gente de diálogo, somos gente de paz, estamos listos para lograr un acuerdo con los sectores de la oposición venezolana que están hoy aquí en esta mesa de diálogo en República Dominicana, insistiendo en que los asuntos de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. No toleramos, no hemos tolerado, ni toleraremos groseras injerencias de país alguno acerca de los asuntos que solamente debe resolver Venezuela. Afortunadamente, creo que debemos seguir siendo optimistas respecto al desarrollo de esta mesa de diálogo. Estamos desde hace ya algún tiempo muy cerca de un acuerdo. Ya hay un documento preliminar que permite señalar que faltan muy pocas cosas para lograr un acuerdo. Así que hoy puede ser un gran día, como diría Serrat. En 2 semanas han ocurrido muchas cosas. Bueno, parte de las declaraciones, Juan, de Jorge Rodríguez, quien es el... Escuchamos allí las declaraciones de Jorge Rodríguez, quien es el jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz. Ahí está llegando toda la coalición del gobierno bolivariano, compañía también de la presidenta de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, de igual manera con Roy Chadenton Matos, quien tiene bastante experiencia internacional, y lo vemos con el presidente Danilo Medina y también con Larry Devoe, quien presenta todo lo que implica a los derechos humanos.